la posición como directora, apoyo acá al señor Garzón porque él es el que está trabajando todos los días viendo. Estamos trabajando en restaurantes, estamos trabajando en tiendas, hemos tenido muchos problemas, somos mal vistos. ¿A qué es mal visto? Porque va y dice, tiene que usted arreglar esto, usted no puede seguir funcionando, se les da un plazo y caso contrario, habrá que llamar al comisario. Y si no se han cerrado algunos restaurantes, señor alcalde, no es porque no querramos. Él acá no tiene la facultad, tiene el comisario de Cuenca porque él no se ha trasladado a hacerlo. Lamentablemente nosotros no tenemos la facultad de clausurar. Entonces le ha comunicado y se le ha pasado los informes al comisario. Porque aún es un comisario para todo el Azuay, no se ha dado el tiempo de venir a hacerlo. Entonces nosotros lo que tratamos es de mejorar las condiciones, no quitar el trabajo a nadie, por favor, sino de que las condiciones en que se trabaje sean mejores. Porque ya digo, yo también me alimento aquí en Girón, yo aquí como todos los días. O sea, no. Entonces que a todos nos interesa de que ese alimento sea lo mejor condición. Si bien es cierto, el alcalde había dicho sobre los restaurantes, ¿no es cierto? Señor alcalde, más bien le invito. Nosotros, de cuando nos llega una denuncia, hacemos la inspección y verificamos todo el asunto de cómo está la infraestructura del restaurante. Más bien, invitar a todos ustedes, si se sienten afectados, que vengan, porque nosotros incluso en baños ni siquiera aceptamos un jabón en barra, sino nosotros es un jabón líquido el que deben de tener en cada uno de los restaurantes. No se les ha dado el permiso de funcionamiento a los que no cuentan todavía con este. Esto es algo ya intersectorial, no tan solo está salud, está turismo, está incluso el cuerpo de bomberos, están las instituciones públicas. Aquí también entiendo que se debe de hacer una inspección antes de otorgar la patente o pedir mínimos de requisitos, como es el caso de del permiso de salud, por ejemplo, el cuerpo de bomberos, esos requisitos mínimos para otorgar la patente, ¿no es cierto? Entonces aquí el trabajo no es simplemente de una sola institución, sino es el trabajo de todos. Por eso, si nos sentimos vulnerados de nuestros derechos, les invito. Nosotros en el hospital, la doctora recibe las denuncias, me dispone que haga las inspecciones, realizando las inspecciones, ahí mismo recomendamos, si es que esas recomendaciones no son acatadas, sigue el proceso. Simplemente estamos actuando de esa manera, porque el proceso no es de un día para el otro, sino lleva bastantes etapas.